sacrifice all your life. Heads hang heavy when there's blood on the line. It's justified. Don't ask why, 'cause heaven only. Bienvenidos, señores y señores, a lo que deseamos sea un gran día de fútbol. Hola a todos, les hablan Manolo Lama y un servidor Paco González. Camacho Barnola se lleva el balón el equipo rival. Busca ayuda en la jugada. Abre la jugada retrasando. Sí, señor, paró. El balón sale por la línea de córner. Vaya gili córner. Y otro córner más. Busca asistir de cabeza a un compañero. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! De Jong. Valencia. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. La Roca. Es Bastiger. Valencia. Está intentando provocar el fallo del rival. Así se presiona, así se roba. La Roca. Vargas. Busca apoyo en la banda. Valencia. Intenta buscar el apoyo corto. Cassani. Buen intento, pero el colegiado hace sonar el silbato señalando falta. Moreno. Camacho Barnola. De Jong. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Valencia. Puede crear peligro con esa acción. El colegiado la ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor y señala el córner. Pone el balón dentro del área. Paco, esto es puntapié de rugby. La ha mandado a Cuenca. Pérez. La puede poner en el área. Dispara y coge el balón suelto. Moreno. Lo intenta por el costado.
Atención, saque de banda, la pelota ha tocado en uno de los contrarios. Corta. Buen pase buscando la espalda defensiva. Ese pase al hueco puede hacer daño. Había un jugador. ¡No duda ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del equipo que mejor jugaba y que mejor estaba llegando al área rival. Desde luego su rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Moreno. Camacho. Camacho Barnola. Moreno. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Puede seguir avanzando. Sus compañeros le apoyan. Balón fácil para el cancerbero. Excelente, pasa al espacio. Mete el balón al espacio. Gol, 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 gol. Esto no pone como al principio. Este partido es de los que a mí me gusta, hermano. Lo pone emoción, tensión y hasta un poquito de morbo. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. Valencia. Mueve el balón por las proximidades del área. Es turno de los rivales. La Roca. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Que nadie se despiste. ¡Qué ojito! Puede haber contra. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Qué parada del meta! Muy buena parada. El portero ha salvado al equipo. Saca en corto para un compañero. El balón cambia de dueño. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Valencia. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? 2 minutes, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. Gracias por la información, así me gusta. Que la des al momento. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Máxima igualdad en estos primeros 45. Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad. Rueda la pelota. Vargas. Uy, ha perdido la posesión. Camacho. Pérez.
Buena bola. Ha visto. Qué bien filtró con intención. Se lleva el balón el equipo rival. Moreno. Cassani. Otra conexión perfecta. Camacho Barnola. De Jong. Horrible el pase que acaba de hacer. Qué bien buscó el hueco. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. No metió bien el pie y el balón salió mordido. Se hace con el balón. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Vargas. Valencia. De Jong. Recuperan el balón. A ver qué hacen ahora con él. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! La Roca. El pase es interceptado. Puede crear peligro con esa acción. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Puede avanzar sin problemas. Atención, que el árbitro pita penalti. Aprovecha la oportunidad y la pena máxima va para adentro. Moreno. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Libre directo y la posición es de lo más prometedora. Menudo sitio para hacer una falta. Después, que no se quejen si la enchufan. Está el estadio que brama. A ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones. Bastante tiene la gente con el resultado como para que anden perdiendo tiempo, Manolo. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Se anticipa para cortar. Deja patente su calidad. ¡Pérez! Saque de esquina. Veremos si marcan ahora para igualar el encuentro. Sacan corto. Y no consigue controlarla. De Jong lo intenta. Eso va para adentro. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. No sé si el portero no ha sabido colocarse o si estaba en babia. ¡Pero vaya chicharra! Sí, señor. El delantero solo ha tenido que empujar el balón. Ahí vemos cómo cambia la posesión. ¡Pérez!
en perfecta posición para ponerla. Se saca el balón de encima con un pelotazo. Dura entrada, pero va la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Será saque de banda. De Jong. Es Bastiger. Pierde el balón a manos de su rival. Ese pase al hueco puede hacer daño. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Sale la pelota, saque de esquina. Saca el córner y balón al área. Intenta asistir con la cabeza. Excelente pase al espacio. Camacho. Despeja en el centro para curarse en salud. Salta y despeja de cabeza. Saque de banda. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Te lo van a multar, hermano. Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión del partido. Manolo, mucho tiempo por delante. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. ¿Dónde se la ha quitado? Prueba el disparo. ¡Qué mala suerte! Al travesaño, la pelota sigue en juego. Ya cantaban el gol, Manolo. Ese balón iba para adentro, pero acabó en el palo. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antoñito. Y despeja el peligro. Valencia. El equipo rival se hace con la pelota. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar.
Para este partido, una vez más, me acompaña en la cabina Paco González. Aquí estoy para hacerte compañía, Manolo. Pasa por la banda para ganar metros. Pérez. Cassani. ¡Qué bien! Se incorpora desde atrás por la banda. Muy bien, ha conseguido despejar. El pase es interceptado. Cassani. El pase no llega a su destino. Le roba la pelota y puede armar la ocasión. Moreno. Camacho Barnola. Arman la jugada sobre el costado. Stoppelkamp. William. Me gusta ese balón en profundidad. Qué bien filtró con intención. Qué paradón, cómo ha sacado el balón cuando se colaba. La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Cassani. Stoppelkamp. Saco. Quinn. Fernández. Cal. Saco. Corta el pase y puede haber contraataque. Moreno. Camacho Barnola. El balón cambia de dueño. La bola va al área. Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco, ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Inaugura el marcador con este 1-0. Stoppelkamp. No ha conseguido controlar el esférico. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Camacho. Se la pasa al portero. Moreno. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Fernández. Stoppelkamp. Alonso. Modric. Stoppelkamp. Anda, que si no llega a estar ahí. Y atención, la tiene para marcar. Chuta y... Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. Cal. Stoppelkamp. Ojito, que esa acción tiene buena pinta. ¡Qué bien lo vio!
Se va fuera por un pelo de Maldini. Ha estado el gol del empate ahí, ahí. Qué buena intención tenía esa pelota, Manolo. Le ha faltado precisión. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! Un toque de habilidad. Despeja ese centro que podría generar peligro. Saco. Cal. Puede seguir avanzando. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Cal. Está intentando provocar el fallo del rival. Modric. Alonso. William. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Camacho Barnola. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Moreno. Intercepta el pase. Puede crear peligro con esa acción. The referee has indicated there will be a minimum of Modric. El árbitro hace sonar su silbato. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Se va a atrever con el lanzamiento directo, aunque está bastante lejos, me parece. La juega en corto. El pase no le sale como esperaba. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bueno, Paco, es hora de... Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Pérez. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Tiene tiempo y espacio para centrar. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Saca en corto para un compañero. No ha sido su mejor centro. El balón se va por bastante. Pérez. No es gol, por lo que la ventaja continúa cifrada en un solo gol. La frustración es visible en la cara de su entrenador. Manolo sabe que el partido estaba ahí. William. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. El árbitro señala saque de banda. Quinn. ¡Qué cerca está el gol! ¡Y gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final.
La pelota queda libre y la pierde. Se apoya en el portero. Sale fuera de banda. Cal. Menudo hueco le han dejado en la banda. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Moreno. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Veamos ese centro, con todas las parejas de baile ya formadas en el área. Está el estadio que brama, a ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones. Bastante tiene la gente con el resultado como para que anden perdiendo. ¡Bueno, qué desastre! No se va a quitar de la cabeza que ha marcado en su propia portería. Moreno. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Camacho Barnola. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. No está solo. Moreno. Pérez. Corta el pase y puede haber contraataque. Luchando por robar el esférico y atacar. Excelente visión de juego. El centro busca rematador en el segundo palo. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. Camacho Barnola. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Sufriendo ahora presión. Cambio de posesión, balón para el guardameta. Ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada para mostrar la amarilla por la dura entrada anterior. Nada que reprochar al árbitro, Manolo. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. Stoppelkamp. ¿Qué va a hacer el árbitro? El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Toca para iniciar la jugada. Juega con criterio a la banda. El centro sale de la zona de peligro. Le ha concedido espacio. Ese balón suelto cambia de dominador. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Este es sin duda el partido de los pases bonitos. Hoy el equipo tiene activado el tiralíneas mental y están muy compenetrados. Pase largo para cambiar el juego. La afición ya hace rato que se está impacientando. Y aunque es lógico que exprese su descontento, hay que decir que eso tampoco ayuda al equipo. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Pues mira, del tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos. Solo eso, luego
El colegiado decidirá si añade algo de tiempo extra o no. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. El pase es interceptado. Ha habido un dominador muy claro sobre el terreno de juego. Ya queda muy poquito tiempo y no creo que la situación vaya a dar un giro radical. Stoppelkamp. Cal. Otro pase perfecto, Iván. Retrasa el arquero. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Fernández. Cal. Entra en zona peligrosa. Balón fácil para el portero. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. Recibido, hermano. ¡Qué gran visión de juego! Últimamente no juega bien y casi sorprende esta intervención. No está en buena forma, ¿no, Manolo? Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. De verdad, Paco, que esto demuestra que...
rewind it and rip it. I could f*** your whole album with a 30-second snippet. Pass the like I'm running it with Peter Parker. On tour, I have more than the city than Sarah Jessica Parker. The deeper and deeper I go, it get darker. They say they want the old me, they want the young Sinatra back. The one that f***ing it up, don't ever give it up around the almanac. Yeah, I'm all of that, fall back, like September again. Bashing these rappers so hard, they won't remember again. When it comes to hip-hop, I'm indigenous to this. It's apparent, I'm bearing down like a parent. When the beef is at stake, I'm Astros. My God-level lyricism surpass flows. I'm much more than fast flows. Money talk, cash knows. Ready to never surpass, though. That rap, this, that, Bobby. This world is my contraption, Bobby. I was born and raised in it, son. Bobby, talk, get kidnapped, son. Bobby, I don't really know why I rap, son. Ay, money in the bay, yeah, I got some. Ay, couple sports cars, yeah, I bought some. Ay, legend of a flex, Bobby, get it done. Ay, yeah, y'all don't really know where I come from. Come now, talking that, I'ma come from. What's good? Tell me what. Muy buenas, señores y señores, les habla Manolo Lama. Y yo soy Paco González y estamos aquí para narrar este partido. Bobo. McGregor. Los rivales. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo. Pasa por la banda para ganar metro. El balón ha salido. Saque de puerta. Francis, Iceward. Atención que el pase robado. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Bobo. Estaban jugando bien, pero al final ¡pale! Nada, el guardameta mira ni se inmuta, lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Corta el pase y puede haber contraataque. Moreno. Pérez, Camacho, Pérez, buen pase, pero amigo mío, para el rival. Moreno, Cassani. Camacho Barnola. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Pérez. A ver quién remata el centro en el área. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Sosa. La pelota que se va al lateral. Sosa. Es turno de los rivales. Uy, ha perdido la posición. No se puede perder el balón ahí. Cuidado, cuidado. Se la quita evitando el peligro. Envía hacia adelante para despejar. Cassani. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Se complica y se deja robar el cuero. Iceward.
Francis. McGregor. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Y no ha podido batir al portero. Qué gran parada, que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Moreno. Pérez. Qué bien abierto el juego. La bola va al segundo palo. Sigue habiendo peligro. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Busca apoyo en la banda. Sus compañeros le apoyan. Camacho. Que les den un balón para ellos dos solos. Esto no es un partido de fútbol. Esto es un rondo. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Cassani. Va arriba hacia el área desde la banda. Sufriendo ahora presión. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Era así un hombre pegado a un balón, pero qué clase tiene. Camacho. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Menudo pase tan malo. Sosa. Falla el pase y lo recupera el rival. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. El centro sale de la zona de peligro. Puede centrar desde la banda. McGregor. Camacho Barnola. No me engañes, Antonio, ¿cuánto queda? Vamos a tener 2 minutitos más, tiempo suficiente para ver algún golito. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie, gracias, Antoñito. Excelente pase al espacio. No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate. Comienza los segundos 45 minutos. Corta el pase y puede haber contraataque. Iceward. Francis. Luchando por robar el esférico y atacar. Cassani. Buen pase filtrado. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor y señala el córner.
Buen saque, cuero al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Francis. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Moreno. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Justo a tiempo. Ese pase al hueco puede hacer daño. Centro con peligro al área. Despeja en el centro. ¡Qué gran visión de juego! Menudo balón colado entre toda la defensa. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Él puede marcar, dispara ahí. Ese córner iba muy bien golpeado, pero finalmente no ha sabido rematar. Esas cosas pasan, pero si sacan más córners así, que sean con más puntería. El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta. Busca el pase al hueco. El arquero no necesita emplearse a fondo. Ashworth. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Envía perfectamente el balón a su compañero. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. MacGregor. Moreno. Presiona y roba el balón. Cuidado que puede ser buena. Cassani. Me gusta ese balón en profundidad. Es una buena ocasión. ¡Golazo! Y tanto fue el cántaro a la fuente que acabaron marcando. Se veía venir, Paco. Habían hecho méritos para romper el 0-0 mucho antes. A ver estos últimos minutos. Bobo. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Ashworth. Francis. Tiene opciones de pase. Prueba el pase por alto. ¡Madre mía, la que ha liado! El equipo va a tener un córner y por lo tanto ocasión de peligro. Primera ocasión en muchos minutos. El público reacciona. Y despeja el peligro. Francis. Centro al área. El centro sale de la zona de peligro. Y saque de esquina. Sacan corto. La pone en la zona del segundo palo. Va desviado. El balón ha salido y tendrán que sacar demanda. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Se ha marchado por la banda otra vez. Ashworth. Intercepta el pase. Intenta aguantar la bola. Moreno. Y el balón cambia de manos. Impresionante reacción de la afición que sigue animando para conseguir el empate. Falla por completo en el pase. Mira portería y chuta.
Qué cerquita de la portería ha pasado el balón. El empate no ha llegado de milagro. Ha sido un aviso muy serio, ¿eh? Yo la veía adentro. El resultado aún está en el alero. Los dos equipos quieren ganar y pueden conseguirlo. Moreno. Camacho Barnola. Los minutos pasan y la pelota la tienen controlada. No ha conseguido controlar el esférico. Tiene apoyo. ¡Qué buena ocasión! ¡Dispara ahí! ¡Vaya! Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. MacGregor. Balón al área, a ver a quién le llega. El gol ya se cantaba en las gradas, pero nadie contaba con este porterazo. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Chilena espectacular, pero muy desviada. Ha sido más bonita que efectiva, si no van a empatar. ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Un minutito para cumplírselo. Pues ya podemos irnos.